nacional. Sin embargo, aquí en el Congreso, en lugar de también ayudar con algunas soluciones, por ejemplo, con el cumplimiento del debido procedimiento a este oficio ambiguo que no dice mucho el Ministerio Público respecto al levantamiento de la inmunidad del presidente Castillo, resulta que nosotros problematizamos más, estamos aprobando ese levantamiento, es decir, agudizamos y hacemos que la crisis se pueda agudizar más. O sea, no es posible que por un lado se hagan soluciones y aquí, donde el Perú espera que ayudemos a resolver el problema, estamos haciendo que el problema se agudice más. Entonces eso es lamentable realmente y lo queremos pronunciar entre todos los parlamentarios que no estamos de acuerdo con este tema. Con la señora Ruth Luque. Sí. Hoy lo que denunciamos es una dictadura parlamentaria. Eso es lo que hoy ha sucedido. Hoy se ha violado el debido proceso. Se ha impuesto de manera arbitraria quitarle la prerrogativa de antejuicio al señor Pedro Castillo, cuando lo que debió corresponder es que la fiscal presente y argumente su denuncia constitucional. Y hoy, con los votos, nuevamente se ha impuesto una arbitrariedad. Esta justicia no termina siendo autónoma. La fiscal de la Nación no está respondiendo. Lo que ha hecho es trasladar un oficio y acá se hace una interpretación auténtica. Y eso lo denunciamos categóricamente. Por eso, hoy estamos aquí protestando todas las bancadas, los congresistas que creemos en la democracia, que respetamos el debido proceso, indistintamente quién sea la persona. ¿Cómo toma el mensaje de la señora Boluarte de adelante de la propuesta de las elecciones para el 2024? A ver, nosotros tomamos con beneplácito el anuncio de la presidenta, sin embargo, esperamos que el Congreso está metiendo más leña al fuego. Acabamos de vivir una dictadura parlamentaria. El levantamiento del antejuicio político al presidente y otros altos funcionarios tiene que ser a través de una denuncia constitucional que tiene que ser debatida en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Lo que se ha hecho aquí es saltarse una serie de trámites y violar el debido proceso que le corresponden a estos funcionarios, como el presidente Pedro Castillo, que ya tiene que estar en libertad. Ni siquiera debió ser detenido. Consecuentemente, nosotros rechazamos este uso abusivo del poder de los votos que tienen mayoritario, pero que sin embargo queremos denunciar aquí a la comunidad internacional y al pueblo peruano el abuso que está haciendo esta dictadura parlamentaria de la oposición. ¿Vamos a evaluar eso? Sí, yo considero que tenemos que apoyar eso porque eso es lo que está pidiendo la Fundación ahora. Sin embargo, también tiene que estar sometido al debate que se haga en cada bancada y creo que aquí hay otros congresistas, otros voceros que también quieren manifestar su punto de vista. Bien, consideramos que este abuso de poder viene también en este aspecto de parte del Ejecutivo. La señora Boluarte no puede tomarse tal atribución. Lo que acá pide la población es el adelanto de elecciones generales y que se vayan todos. Cierre del Congreso debe ser ipso facto y en concordancia con lo que pide la población. Nosotros no vamos a avalar que esto se dé el 2024. Esto es una burla para el pueblo que hoy está muriendo en las calles y que definitivamente este Congreso tiene que dar la cara y tiene que dar la talla a esa población. No estamos de acuerdo con ese pronunciamiento de la señora Boluarte. La renuncia de la señora Boluarte traería como consecuencia que asuma el presidente del Congreso y que se convoque elecciones generales en no más de 4 meses. Eso dice la ley, eso dice la Constitución y es eso lo que tiene que prevalecer. Ahora, nosotros hemos pedido el día de hoy la censura a la mesa directiva que lamentablemente con la fuerza de los votos de esa ultraderecha fascista no hemos obtenido. Pero aquí lo que no se puede permitir es que el Congreso pretenda quedarse en este legislativo y que pues no se esté respetando el derecho a la marcha de nuestros hermanos compatriotas, los peruanos que están en pie de lucha y que están muriendo, porque precisamente este Congreso hace caso omiso a la voluntad popular. Gracias. Exactamente, esta propuesta es una propuesta concreta, pero ¿ustedes harían para que esta propuesta sea para el próximo año, para el 2023? Lo que tenemos que hacer es escuchar al soberano. Y el soberano ha pedido justamente, primero, el cierre del Congreso. Segundo, liberar al presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Tercero, que la señora Dina Boluarte renuncie
Y cuarto, sobre todo, que se convoque a una asamblea constituyente, si es posible, en el menor corto tiempo posible, y con las reformas electorales, porque con esta constitución del 93 no va a cambiar nada en nuestro país. El pueblo se ha levantado y ha visto, ha sido testigo de lo que este golpe parlamentario está haciendo el día de hoy. Hoy día, a carpetazo limpio, han aprobado lo que la fiscal ha mandado un oficio, y eso no se puede permitir. Han vulnerado los derechos humanos, que la comunidad internacional, las regiones y todo el país se entere y sepa lo que está sucediendo en este Congreso. Aquí no hay democracia. Ustedes han sido testigos. Ni uno de los alcaldes de los congresistas se ha respetado. Menos tres muertes, y no hay respeto. No ha habido solidaridad, y este Congreso no puede dar más. En primer lugar, nosotros nos solidarizamos con el pueblo peruano y con todas las familias que en estos momentos están pasando situaciones difíciles de luto, y algunos en los hospitales, que en realidad no se ha tomado por este Congreso la mínima sensibilidad y el clamor popular. Yo quiero acotar algo más. En este proceso que nosotros hemos venido trabajando, se ha visto que se han hecho reformas constitucionales, y lo que el pueblo soberano tenía en las manos hace 157 años, que era aquí llamar a una asamblea constituyente, un referéndum. En ese proceso nosotros vamos a continuar, y en el breve plazo que se pueda agendar y se pueda restituir lo que se le ha quitado a la población, restituir lo que ha quitado al Ejecutivo, porque aquí lo que nosotros tenemos es un gobierno parlamentarista, y pretendemos dejar con el desequilibrio de poderes para que sigan haciendo lo que les da la gana, y ahora lo que van a pretender meter en estos momentos es su reelección. Rechazamos la reelección de congresistas, rechazamos la forma como han venido acomodándose para sus apetitos personales, y aquí una vez más nosotros hemos pedido en todo momento que se respete no solamente la constitución política que ellos atesoran, sino también el reglamento del Congreso. Y ahora, presuntamente de la mano de los demás poderes, hacen ver al país que todo tiene una concordancia, cuando en realidad todo lo que se venía pidiendo el día de hoy debería de pasar por la Comisión de Constitución y por la Comisión de Justicia. Esto es intolerable, y si el pueblo se ha declarado no solamente en insurgencia, que es su derecho, según nuestra Carta Magna, el día de mañana, a partir de ya hoy día, ya se inició un paro a nivel nacional, y poco o nada les ha importado, pese a que se ha pedido que no solamente se declare el duelo, sino que se deje de estar llamando al pleno 2 días por respeto a las familias peruanas. Poco o nada les importa. Aquí nosotros tenemos claro que lo único que vienen cuidando es su curul, y han puesto por encima de todos los derechos sus apetitos personales, y no han puesto por encima al país entero, que se viene desangrando con tantas necesidades. Es evidente que de alguna otra manera lo único que hemos visto es un golpe parlamentario, y dentro de ellos no ha primado la democracia de este Congreso. Lo que tenemos que denunciar en esta oportunidad es lo que viene sucediendo en el Congreso. La Fiscal de la Nación ha remitido un oficio al Congreso a efecto de que seamos nosotros quien adivine qué es lo que está pidiendo en este documento. Este documento no contiene un pedido concreto, no contiene una solicitud concreta. Lo que la Fiscal de la Nación quiere del Congreso es que adivine qué es lo que está pidiendo aquí. La congresista Tudela ha presentado un pedido similar al de la Fiscalía, pero esta noche se ha tomado una decisión sin respetar el debido procedimiento. No se ha corrido traslado de esa moción a quien va a ser afectado, en este caso al presidente Castillo, a efectos de que haga su defensa respecto al pedido de la congresista Tudela. Eso
es condenable porque preocupa lo que a partir de ahora se está viendo en el Congreso. Es una dictadura parlamentaria que no respeta el debido procedimiento. En esta noche se han valido de su número mayor y quieren imponer a la fuerza sus decisiones. Quieren imponer a la fuerza su venganza de odio. Eso tenemos que denunciar a nivel nacional y a nivel internacional. Hermanas y hermanos del Perú, hoy, una vez más, hemos sido testigos de la dictadura. Al igual que el 7 de diciembre, han hecho una vacancia ilegal, violando la constitución política del Estado. En ese sentido, esta naturaleza de dictadura hemos tenido todos los años, desde muchísimos años atrás, y eso sigue prevaleciendo para controlar sus intereses. Es lo mismo, ese control de aquellos transnacionales, de los que siempre han engañado y han mentido al pueblo. Hermanos del Perú, hoy están de pie. Estos indolentes, estos hombres sin corazón, así siempre han actuado. Hermanos, es momento de hacernos respetar. Pueblo peruano, salgamos a hacer respetar nuestros derechos. Si hoy no nos hacemos respetar, nuestros hijos estarán sentenciados en la pobreza y la miseria por culpa de estos delincuentes. No hay otro término que tratar. Hermanos, sigamos en la lucha. Estamos nosotros llamando para hacernos respetar. Lo han visto ustedes, cómo trabajan estos miserables congresistas. No tienen otro nombre que decir que han dictaminado así arbitrariamente, aprovechando la mayoría que tienen en contra del pueblo. Eso tenemos que rechazar, tenemos que condenar. Desde acá quiero hacer un llamado a todos los países demócratas que creen en el pueblo para que nos se haga su pronunciamiento. Haga un llamado a estos golpistas para que nomás ya están, ¿no?, en el Congreso. Deben terminar con ellos, porque estos toda la vida serán enemigos de nuestro pueblo. Hermanos de todas las regiones, sigamos adelante. La lucha es nuestra. La insurgencia está en la cuestión política y trabajaremos hasta lograr nuestros derechos. Muchas gracias. Buenas noches. El día de hoy se ha vivido una dictadura política. No teníamos por qué agendar un oficio porque se ha vulnerado no solamente el reglamento del Congreso, también la Constitución. Por lo que prácticamente el día de hoy se ha impuesto a tener que votar un oficio que no tiene ni siquiera un asunto. Pido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tenga que ver este caso, porque a ningún presidente se le ha quitado su inmunidad. Recordemos a los anteriores presidentes, ¿a quién se le persiguió así políticamente? Pero sí, a este presidente del pueblo se le está haciendo una persecución política, por lo que nosotros denunciamos que tengan que, ahora más que nunca, unirse el pueblo peruano. Ya no podemos permitir más este tipo de dictadura congresal. ¡Libertad para el presidente Pedro Castillo Terrones! Quiero dirigirme en especial a mis hermanos apurimeños que hoy día están en pie de lucha. Sobre todo, quiero responsabilizar al ministro del Interior, que prácticamente está reprimiendo a mis hermanos apurimeños. Sobre todo, a la señora presidenta, que lástima que no tiene un poquito de voluntad hacia su pueblo apurimeño, donde que ha declarado en estado de emergencia a estos lugares que están en conflicto. Más a lo contrario, señora presidenta, realmente el pueblo apurimeño está en pie de lucha desde las 0 horas todo Apurímac.
aquí luchando por ustedes, hermanos apurimeños y todo el Perú que están en pie de lucha. Señora Presidenta, dé un paso al costado y también la mesa directiva realmente que no representa al Estado peruano. Gracias. El Ejecutivo y el Congreso continúan en esta lógica de ir en contra del pueblo. Y no vamos a permitir. Hoy la población tiene sus pedidos y lo único que están haciendo es generar mayor precipitación de la población. Las marchas se vienen dando. Mientras no se resuelvan los pedidos de la población, esto va a continuar. Las dictaduras que hoy se están emprendiendo desde la mesa directiva y desde el Ejecutivo que ha sido tomado por asalto, no van a pasar. Así es que no vamos a seguir aceptando toda esta dictadura de parte de la mesa directiva, y lo que tiene que hacerse inmediatamente es convocar a una asamblea constituyente de carácter democrático, popular, y también convocando a todos los sectores populares. Así es que las calles han empezado a hablar.